Frecuencia 7 Noticias, el informativo del Valle de Aconcagua. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches, gusto de poder saludarles en la jornada ya de este día lunes 7 de mayo del 2012 en Frecuencia 7 Noticias, la televisión por cable para el Valle de Aconcagua. Vamos a revisar de inmediato nuestros titulares. Nuevo golpe al narcotráfico en el Valle de Aconcagua. Carabineros detuvo a dos sujetos por tráfico de drogas. Liceo San Felipe se transforma en técnico profesional. Anuncio lo hizo esta mañana el alcalde de San Felipe acompañado de autoridades locales. A contar de la próxima semana estarán ya disponibles las bases para el programa Buen Vecino que ejecuta la gobernación junto a Codelco Andina. ¿Cómo les va? Es un placer de poder saludarles en la jornada ya de este día lunes en Frecuencia 7 Noticias. Comenzamos de inmediato al desarrollo de las informaciones. Carabineros detuvo a dos sujetos implicados por el tráfico de drogas. En su poder se encontró cocaína y marihuana. La información fue entregada por el subprefecto de la institución, el comandante Francisco Castro. Tras un importante operativo desarrollado por personal de la sección OS-7 de Carabineros de San Felipe, se logró la detención de dos sujetos identificados como Gilbert Erwin W.A., alias El Guagua, de 30 años de edad, y Jorge Fabián C.M., de 45, de nacionalidad argentina, quienes se encontró en su poder droga equivalente a la posesión de cocaína y marihuana. La información fue entregada a nuestro canal por parte del subprefecto de la institución, el comandante Francisco Castro. La información que se tenía era que un ciudadano de nacionalidad argentina, en el paso de los Libertadores, ingresaba droga adosada a su cuerpo. Con esos antecedentes se inicia esta investigación que conllevó la utilización de todos los medios operativos del OS-7 Aconcagua, deteniendo este fin de semana a dos personas identificadas como Gilbert Valdés Ávilas, alias El Guawi, de 30 años, y un ciudadano de nacionalidad argentina identificado como Jorge Castillo Molina. La información es que la primera persona traía la droga adosada a su cuerpo desde Argentina y la persona apellido Valdés era el encargado de hacer los contactos para la distribución y el comercio de esta droga en la ciudad de San Felipe. Se logró el decomiso de 1 kilo 15 gramos de clorhidrato de cocaína que equivale a 5.075 dosis y que generarían ganancias por aproximadamente 25.500.000 pesos. Del mismo modo, se decomisó 925 gramos de marihuana prensada, que equivale a aproximadamente 1.850 dosis, con una ganancia aproximada de 2 millones de pesos, y también se decomisó la cantidad de 155.000 pesos. Agregó la autoridad policial que se hace un llamado principalmente a la comunidad que está al tanto de este tipo de tráfico de droga para que hagan las denuncias correspondientes al 133 o 135, que es el Fono Drogas. En otras noticias, y la gobernadora de San Felipe adelantó en la mañana de hoy que Chile cumple el tema del mejoramiento de la educación. En el Liceo San Felipe, el alcalde Jaime Amar, acompañada de la directora del establecimiento, informaron que este colegio se transforma en establecimiento técnico profesional. A contar ya del día de hoy, el Liceo San Felipe podrá impartir educación técnico profesional. Es un cambio importante que ha experimentado este establecimiento que atiende principalmente a parte de la población educacional vulnerable de nuestra comuna. Así lo adelantó la directora del establecimiento y el alcalde Jaime Mar tras participar esta mañana de una conferencia de prensa. De dos nuevas carreras en el Liceo San Felipe. Este es un compromiso que adquirió el municipio el año pasado y que a través del proceso de compra de equipamiento y al mismo tiempo la propuesta hecha por el Liceo San Felipe al Ministerio, este día viernes finalmente fuimos revisados el cumplimiento de todos los aspectos técnicos y los equipamientos por parte del Ministerio, autorizándose ya definitivamente las dos carreras que era el compromiso que nosotros habíamos adquirido. Esta es una inversión de 22 millones de pesos de recursos municipales para dos carreras, una en terminación en construcciones y la otra carrera de asistente de párvulo. La parte científico-humanista es importante, pero si uno ve ya el tema económico, el tema de la globalización, las necesidades de mercado a nivel nacional e internacional, se hace necesaria la
existencia de técnicos. Y después de hacer un estudio nosotros al interior del establecimiento acerca del mercado laboral que existía, porque no podíamos lanzarnos con una carrera en la cual no tuviesen nichos laborales pertinentes, optamos por las carreras de terminaciones en construcción, ya que le permite a los chicos en una de esas hasta independizarse como empresario. Ambas autoridades que fueron apoyadas por la gobernadora de San Felipe, Patricia Bofa, y el director provincial de Educación, Rosalindo González, han insistido y trabajar por el tema del mejoramiento de la calidad de la educación. Vamos a ir a otras informaciones y la organización ACTA de Turismo del Valle de Aconcagua va a estar haciendo el lanzamiento de su centro de turismo en la comuna de San Felipe. El presidente de esta organización, el concejal Leonel Alegría, nos entregó más detalles. El lanzamiento de un centro de turismo en San Felipe que se haga parte de las bondades y principalmente lo que se radica en el tema del turismo se ha hecho por parte de la directiva de ACTA en el Valle de Aconcagua. Leonel Alegría nos explicó los alcances de este programa. Trata de concluir un proyecto que se inició ya hace alrededor de 4 años atrás y que está orientado a contar con un punto de información turística y una cafetería que fuese además el lugar de reunión de quienes visitan la ciudad y de quienes hoy día buscan un lugar distinto precisamente para potenciar un atractivo natural que lo tenemos en pleno centro de nuestra comuna. El Centro de Información Turística de ACTA hoy en día ya está concluyendo lo que hemos denominado su marcha blanca. El Café de Velasco es precisamente el nombre comercial que le hemos dado a este lugar y que hemos podido concluir principalmente con lo que ha significado el aporte privado. Aquí este proyecto se inició producto de una asociación público-privada en su primera etapa. Quedó prácticamente sin recursos para concluirlo y gracias a la visión, al compromiso y al desafío que aceptó uno de nuestros asociados, Jorge Leiva, hoy en día con recursos privados se ha logrado concluir y yo diría mejorar sustancialmente lo que era el proyecto original y ya lo tenemos en servicio, un lugar que ustedes han podido conocer y que está desde ya abierto a toda la comunidad. Nosotros el próximo miércoles a las 11:30 de la mañana estamos invitando a la comunidad, a todos los asociados de ACTA y por supuesto a las autoridades para que nos acompañen en el tradicional corte de cinta, la inauguración oficial de esta actividad. Cabe destacar que se está trabajando a través de la Oficina de Turismo Cernatur Quinta Región para potenciar el desarrollo del turismo que avanza por diferentes aristas en el Valle de Aconcagua. Vamos a una pausa, ya estamos con más información. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Se contagia de influenza, comenzará a sentir tos, malestar general, escalofríos, dolores musculares y fiebre, y podría ser fatal. Evita contar esta historia. Si eres parte de estos grupos, vacúnate a tiempo, así te proteges tú y tu familia. Desde hoy, es más fácil informarse llamando al Fono Salud Responde. Elige prevenir. Vacúnate contra la influenza. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Hola, soy Onofre Quiroga. Bienvenidos a Ferretería Oriente. No se queda a oscuras. En Ferretería Oriente le tenemos la solución. Linternas ahorro energía de 12, 14, 50 y 60 LED. Hasta 100 horas de duración. Diferentes modelos y diferentes precios. Lo esperamos en Yungay 129, San Felipe. ¿Conoce un restaurante que tenga todo para pasar un buen momento? Restaurant Campanario de Auco. Un cómodo y amplio comedor en donde podrá disfrutar de nuestra comida a la carta, carnes finas, 5 variedades de pescados, platos típicos y exquisitos mariscos. O podrá disfrutar de nuestra zona al aire libre con más de 5.000 metros de áreas verdes, una amplia heladería, un quincho en donde encontrará pan amasado, empanadas,
y pastel de choclo y no puede dejar de probar nuestros exquisitos sándwiches en nuestra nueva sandwichería, churrasco, lomito y mucho más. Juegos infantiles y estacionamiento privado. Además, restaurante Campanario de Auco realiza todo tipo de eventos sociales en donde nos preocupamos hasta del más mínimo detalle. Restaurant Campanario de Auco lo espera en Carretera General San Martín sin número, kilómetro 1, frente a Santa Teresa. Fono reservas 401731. Restaurant Campanario de Auco, un lugar que no podrá olvidar. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Vamos a continuar con más noticias. Parvularia del Jardín Infantil Sol Naciente de la Villa Juan Pablo II de la comuna de San Felipe estuvieron desarrollando lo que es un intenso programa de vida saludable, principalmente con niños vulnerables del sector. La Parvularia del Jardín Infantil Sol Naciente estuvieron desarrollando un programa de promoción de una vida saludable destinado a niños vulnerables de este sector. Están trabajando con lo que son los buenos hábitos y también para una actitud más positiva. Esta actividad es una actividad de difusión, ¿ya? Estamos presentando acá un circuito motor más que nada porque nuestra misión tiene que ver con todo lo que es promoción de la vida saludable. Es una muestra de lo que se hace en el interior de nuestro establecimiento día a día. ¿Qué se hace, por ejemplo, es un trabajo físico? Claro, de hecho, casi todo el material que nosotros tenemos acá en este momento es material que se ha ganado a través de proyectos postulados a través de la Gobernación, de Codelco. ¿Cuántos niños son los que están dentro del jardín? Nuestra capacidad es de 100, pero todavía no logramos cubrir la capacidad. La mayoría, en su mayoría, son de la Villa 250, pero estamos buscando también que se acerquen niños de otros lados, de otros sectores de San Felipe. ¿Cuál es la respuesta de estos niños? ¿Asisten regularmente? ¿Cómo es el compromiso de los padres? Asisten regularmente, ya. Sí, pero estos jardines son vía transferencia de fondos, entonces se sustentan con los niños, con la asistencia de los niños. Entonces la idea es subir nuestra matrícula. Mira, es positivo. De hecho, nosotros tenemos metas que se trabajan también en cuanto a todo lo que es la nutrición. Ya, igual tenemos un porcentaje más o menos alto que es a partir de todo el país, que son en realidad altas todo lo que tenemos de obesos, sobrepeso. Entonces queremos bajar también un poco esos porcentajes. Ejemplos como este, dice Oriel Quiroga, deben ser imitados por otros centros de jardines infantiles de la comuna de San Felipe. Vamos a ir a otras noticias. Carla Marchán, encargada del programa del SENAME, del Plan Acogida, nos ha informado cuál va a ser el desarrollo que ha tenido este programa acá en el Valle de Aconcagua. A la fecha son 108 los menores que están siendo intervenidos y acogidos en un plan de desarrollo social. El plan de acogida de Aconcagua, que se está trabajando a través del SENAME, está ejecutando diferentes planes de acción que están focalizados en la atención psicosocial de niños con riesgo social. Actualmente este centro, que depende del SENAME, desde el año 2008 está trabajando a la fecha y hoy día cuenta con 109 niños. Así lo explicó Carla Manchán. Es un programa que nace con SENAME, ya una ONG del el Centro Comunitario de Atención al Joven de Yeyay. En conjunto con el SENAME hacen este programa con familia de acogida, que viene en el fondo para poder restituir los derechos de los niños de vivir en un ambiente familiar. ¿Ya? Este se crea en el año 2008, llevamos ya 3 años funcionando, tenemos más o menos 109 niños ingresados en nuestro programa al momento. Dos tipos de familias, ya familia de acogida externa, que no tienen ningún lazo consanguíneo con los niños, y familia de acogida especializada, que tienen lazos consanguíneos con ellos. Ya estos niños llegan derivados de los tribunales de familia, ya de San Felipe, de Los Andes, de Putaendo. Nuestro programa es biprovincial. Y lo que solicitan en el fondo es poder integrarlo a un sistema familiar mientras nosotros restituimos el derecho de que ellos puedan vivir en familia. Ya es de manera transitorio, ya es solamente un acogimiento familiar y no es un programa de adopción. ¿Cuánto tiempo podría durar
Máximo un año de intervención con la intención de nosotros poder fortalecer en los papás sus competencias parentales para que reincorporen los niños a su sistema familiar. Agregó la personera que estos planes de trabajo están vinculados principalmente en la intervención que hoy día existe, que están potenciados por el SENAME a nivel local. Seguimos con más noticias y el próximo día lunes, tal como lo informáramos en nuestros titulares, ya estarán disponibles lo que son las bases para el programa Buen Vecino acá en el Valle de Aconcagua. El lanzamiento se hará a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal de San Felipe con la presencia de autoridades de Codelco, la gobernadora Patricia Bofa, además de los presidentes de las UNCOS del Valle de Aconcagua. Mira, aquí la Junta de Vecinos puede participar en distintos ámbitos, puede ser mejoramiento del entorno, mejoramiento de la sede comunitaria, implementar la sede comunitaria, pueden postular a vestimenta, si tienen algún tipo de algún baile de danza, algún grupo de danza, etcétera, etcétera. Todo va en que la Junta de Vecinos sepa planificar bien, sepa hacer bien el proyecto, para que de una vez por todas ese proyecto sea bien recogido, sea atendido y pueda ser aprobado. Yo les pido a todos los presidentes de la Junta de Vecinos de San Felipe, de los alrededores, que por favor se acerquen cuando estén entregando tanto a la Gobernación como a la Oficina de la Unión Comunal, que está en San Martín 78, a retirar los formularios, y si tienen alguna duda, que se contacten con la nueva Unión Comunal, con la directiva. Ahí va a estar una señorita atendiendo. Si tienen alguna duda cómo hacerlo, nosotros los vamos a orientar, los vamos a guiar. ¿Tiene un tope de dinero estos proyectos? El año pasado, por eso tenemos que verlo hoy día, era hasta 500.000 pesos por institución. La idea es fluctuarlo entre 300, 250 mil pesos para que la torta alcance para más instituciones. Entonces este año queremos trabajar en eso. Y una de las proposiciones que va a hacer la UNCO es que en lo posible aquellas instituciones que llevan 2-3 años ganando este proyecto, no dejarlas fuera, pero darle prioridad a aquellas que nunca han ganado o que ya han pasado años y no han podido obtener este beneficio. Vamos a tratar de ser muy objetivos y tratar de ser que la torta alcance para todos y sobre todo para aquellos que no han tocado durante varios años. Pausa y estamos con más informaciones. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Si un niño de entre 6 meses y 2 años se contagia de influenza, tendrá tos, fiebre alta, llorará, dejará de comer, estará irritable y se podría agravar. Evita contar esta historia. Si eres parte de estos grupos, vacúnate a tiempo. Así te proteges tú y tu familia. Desde hoy, es más fácil informarse llamando al Fonosalud Responde. Elige prevenir. Vacúnate contra la influenza. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Centro Médico Sedent ofrece a usted especialidades médicas en odontología integral, cirugía de implantes dentales, cirugía maxilofacial, endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, rehabilitación oral, medicina general, traumatología, pediatría, kinesiología, psicología, podología, urología, gimnasio, rehabilitación kinésica, servicios de rayos X, laboratorio clínico, Centro Médico Sedent. Hola, soy Onofre Quiroga. Bienvenidos a Ferretería Oriente. No se queda a oscuras. En Ferretería Oriente le tenemos la solución. Linternas ahorro energía de 12, 14, 50 y 60 LED. Hasta 100 horas de duración. Diferentes modelos y diferentes precios. Lo esperamos en Yungay 129, San Felipe. Restaurante y salón de baile Casa Grande. Para grandes eventos. Los espera con una rica y exquisita gastronomía criolla, parrilladas, platos típicos chilenos, ensaladas, postres y más. Una barra con exquisitos tragos, una amplia pista de baile con la mejor iluminación del valle. Por supuesto, la mejor música junto a la banda Impacto,
que lo hará bailar toda la noche. Además, contamos con servicio de radiotaxi o van a la puerta para que termine una noche de la mejor manera. Contamos con la mejor atención, con garzones especializados que lo harán sentir como en casa. Restaurante Casa Grande. Los espera en Ejército Libertador sin número, camino a Putaendo. Restaurante y salón de baile Casa Grande. Para grandes eventos. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Seguimos con más noticias en Frecuencia 7 y diferentes actividades ha programado para lo que es este mes de mayo el Teatro Municipal de San Felipe. Así nos ha adelantado el propio encargado del departamento, Francisco Alarcón. Teatro, arte, cine y música forma parte de la cartelera para este mes de mayo 2012 en el Teatro Municipal de San Felipe. Esto es parte que nos adelanta nuestro canal, Francisco Alarcón, encargado del departamento del Teatro Municipal de San Felipe. El Teatro Municipal continúa con sus actividades durante el mes de mayo. Para ello hemos preparado un evento bastante atractivo, entre los que destaca la obra de teatro El Despelote, a cargo de Marilú Cuevas y Soledad Pérez, una obra muy entretenida que hoy día se está exhibiendo en el Teatro Alcalá, en la ciudad de Santiago. En forma exclusiva va a estar con nosotros en el Teatro Municipal de San Felipe. También el teatro infantil, Juanito y las Habichuelas Mágicas, una obra realmente muy entretenida. Además del cine, rock, en esta oportunidad el grupo Cygnus de la ciudad de Valparaíso nos va a estar acompañando. Vamos a tener también un tributo a las voces femeninas de los 80, un tributo realmente entretenido donde destaca la música de Madonna, Blondie, Cyndi Lauper. La verdad que una música muy ochentera, muy entretenida, que vamos a estar exhibiendo durante este mes de mayo. Así que la invitación cordial a la gente que nos acompañe, que revise toda la programación en nuestra página web www.teatrosanfelipe.cl. Está absolutamente actualizado con los días, con los horarios, y como siempre nuestras actividades son con entrada totalmente liberada. ¿El horario se mantiene o hay un cambio de horario por este invierno? No, el horario se mantiene 19:30 horas en general, el cine siempre es a las 19 horas y el teatro infantil, como todo el mundo sabe, es el último sábado de cada mes a las 12 del día, pero la gente puede visitar nuestra página, está muy colorida, con mucha información, se puede poner en contacto también con nosotros, así que la invitación cordial a que nos sigan acompañando en este gran esfuerzo que siempre hace el municipio, nuestro alcalde, en tener estas actividades culturales en el Teatro Municipal de San Felipe. Cabe recordar que todas las actividades que se están impartiendo en el Teatro Municipal son absolutamente gratuitas y destinadas a toda la comunidad. En otras informaciones, bueno, Ferretería Oriente hoy día tiene bastantes alternativas para lo que es el tema de la emergencia con la llegada ya del invierno. A los calefactores se suma hoy día una gran promoción de generadores de corriente para enfrentar lo que son los cortes de luz durante la temporada invernal. En generadores tenemos una variedad importante que parte desde 960 watts hasta 6.500 watts. Algunos más entendidos, más conocen un poco más del tema, le llaman KVA. Pero yo lo hago un poco más fácil, y para la gente, cuando yo le hablo 960 watts, es equivalente a poner, qué sé yo, 9 ampolletas de 100 watts. O hablo de 3.200 watts, es equivalente a 32 ampolletas de 100 watts. Y ahí uno va calculando para cuánto si le alcanza para un LCD, o para un parque artefacto puede cubrir el generador que necesita. A ver, todos los generadores que tenemos en este momento nosotros son a bencina, pero también vienen a gas, que también los tenemos en su momento. En este momento no nos están agotados, pero tenemos generadores a gas y también a petróleo, que son ya de uso industrial de 10 kVA o 10.000 watts hacia arriba, en 220 watts y 380 watts. Los generadores que están viendo ustedes ahora son todo en 220 watts, que son red domiciliaria. Bueno, con un generador como el que estás tú viendo en este momento de 1600 watts, que el Longines LS1600 puede funcionar 10 ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, también puede hacer funcionar un LCD o dos de 32. Y un refrigerador solamente le va a mantener la carga, no va a congelar. Y eso es importante en la mayoría de los generadores, que cuando uno los compra, no congelan los refrigeradores, solamente mantienen la carga. Ya para eso te hay que comprar un generador de uso industrial, que es petrolero, de 10 kVA o 10.000 watts hacia arriba. Ahora la duda del cliente.
No, con 5 litros de bencina tiene aproximadamente para 18 horas de trabajo. Ahora, cuando hablamos de generadores de bencina, lo ideal es tener los 3 horas trabajando continuo y parar unos 10, 15 minutos y volverlo a echar a andar. No es que le va a pasar nada, se van a fundir, pero es la durabilidad de vida de este generador que compren ustedes. Vamos a una nueva pausa en la noche de lunes en Frecuencia 7, señal 12 por BTR. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. ¿Conoce un restaurante que tenga todo para pasar un buen momento? Restaurant Campanario de Auco. Un cómodo y amplio comedor en donde podrá disfrutar de nuestra comida a la carta, carnes finas, 5 variedades de pescados, platos típicos y exquisitos mariscos. O podrá disfrutar de nuestra zona al aire libre con más de 5.000 metros de áreas verdes, una amplia heladería, un quincho en donde encontrará pan amasado, empanadas y pastel de choclo, y no puede dejar de probar nuestros exquisitos sándwiches en nuestra nueva sandwichería, churrasco, lomito y mucho más, juegos infantiles y estacionamiento privado. Además, Restaurant Campanario de Auco realiza todo tipo de eventos sociales en donde nos preocupamos hasta del más mínimo detalle. Restaurant Campanario de Auco lo espera en Carretera General San Martín sin número, kilómetro 1, frente a Santa Teresa. Fono reservas 401731. Restaurant Campanario de Auco, un lugar que no podrá olvidar. Si un adulto mayor de 65 años se contagia de influenza, comenzará a sentir tos, malestar general, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, decaimiento y fiebre, y podría ser fatal. Evita contar esta historia. Si eres parte de estos grupos, vacúnate a tiempo. Así te proteges tú y tu familia. Desde hoy, es más fácil informarse llamando al Fono Salud Responde. Elige prevenir. Vacúnate contra la influenza. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Restaurante y Salón de Baile Casa Grande, para grandes eventos. Los espera con una rica y exquisita gastronomía criolla, parrilladas, platos típicos chilenos, ensaladas, postres y más. Una barra con exquisitos tragos, una amplia pista de baile con la mejor iluminación del valle. Por supuesto, la mejor música junto a la banda Impacto, que lo hará bailar toda la noche. Además, contamos con servicio de radio taxi o van a la puerta para que termine una noche de la mejor manera. Contamos con la mejor atención, con garzones especializados que lo harán sentir como en casa. Restaurante Casa Grande. Los espera en Ejército Libertador sin número, camino a Putaendo. Restaurante y Salón de Baile Casa Grande, para grandes eventos. Hola, soy Onofre Quiroga, bienvenido a Ferretería Oriente. No se queda a oscuras, en Ferretería Oriente le tenemos la solución: linternas ahorro energía de 12, 14, 50 y 60 LED, hasta 100 horas de duración, diferentes modelos y diferentes precios. Lo esperamos en Yungay 129, San Felipe. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Vamos a revisar a continuación el informe del tiempo y los indicadores económicos. En Frecuencia 7 Noticias presentamos el informe del tiempo e indicadores económicos para el día de mañana.
Muy bien, estamos llegando al final de las noticias en la noche de este día, lunes 7 de mayo del 2012, en Frecuencia 7 Noticias. Gracias por su atención y será hasta mañana. Buenas noches. Frecuencia 7 Noticias, el informativo del Valle de Aconcagua.